Good evening. Good evening, everyone. How are you doing today? Good evening, Miss. Tal, ¿cómo estamos? Fine, teacher, Miss. Teacher Miss, ahí vamos, poquito a poco. Docente, ¿cómo le dijo ahí, Miss? Docente seño. Docente seño. Yeah, that's what you said. Seño, y ya, seño, estoy mal, ya le han dicho mamá en algún lugar donde dé clase. Sí, tía también. Mamá, tía, ya me han dicho así. ¿Su pareja cómo le dice cuando le enseña? ¿Cómo? Su esposo, ajá. Como, no es, ¿cómo le dice él? ¿Cómo él me dice él? ¿En su qué contexto? Colágeno. ¿En qué contexto? My love o my miss. Es que, no. Ah, no, ellos my tienen... darling. Es malo decir... My lady. No es malo. You can say my lady. Ah, okay. Puede sonar un poco como a señora de servicio, ¿verdad? De verdad. Sí. Pero no es incorrecto. Una vez yo le dije a una, hola, my lady, hola, my lady, algo así. Porque me dijeron que así era, hola, mi muchacha o algo así, o mi señora o algo así. Se nos molestó. Sí. Es que depende, porque puede sonar un poquito grosero. Pero, my lady. Incluso antes, cuando le estoy hablando cuando era bien, así todo bien educadito y todo acá, ¿verdad? La gente, los hombres a la señora le decían my lady, ¿verdad? Para pedirle su mano, para poder ayudarla a bajar de un carro, para llevarla a bailar, le decían my lady. Ajá. Así que depende del contexto de cada quien. Pero mi esposo, él me dice... no sé, palabra chiquita. ¿Y él sabe inglés? Está estudiando, sí, está estudiando inglés. Es porque, pero no lo estoy enseñando yo, porque eso es imposible. ¿Pero lo practica? Sí, eso sí, hablamos en inglés, pero no le enseño yo, porque si le enseño yo, vamos a pelear y no es bueno. Porque, por ejemplo, yo a ustedes les digo tal cosa, ajá, ¿y cómo es? Les digo. Y yo quiero que ustedes encuentren la respuesta. Si yo les digo, por ejemplo, ajá, ¿y cómo es? Me dice, pues sí, decime cómo es. Y yo, no, vos tenés que adivinar. No, pero vos sabés, decime. Y pues, a un alumno sí lo puedo guiar, pero a alguien de la familia es bien difícil. Así como a los doctores no lo dejan operar a sus familiares, los docentes no pueden enseñarle a sus familiares. No se es puede. Como enseñar un doctor no puede operar. No, un doctor no puede operar a un familiar. Porque se puede desmayar en la operación. Ahí está involucrado los sentimientos. Claudia. Claudia, continúe. No, que okay. Es igual para enseñar a manejar a alguien. O sea, mejor que pague donde ir a aprender. Porque, ay, uno dan ganas de darle así una sus... ay, en la cabeza. A mí me enseñó a manejar mi papá. Y eso fue triste. Siempre estaba bien enojado conmigo. Ay, que no tenés aquí. Que no, ay, no. Yo pagué. Yes. Sí, es bien complicado. Pero, si a uno le enseña un amigo o algo así, es más fácil. Pero si le enseña un familiar, siempre, es que siempre hay sentimiento. Entonces no se puede. Así que yo no le enseño. Él aprende en otra academia, aprende aparte. Y ya practicamos, hablamos. Eso sí, hablamos en inglés para practicarlo, ¿verdad? Ya si le hago corrección de pronunciación, ya no me dice nada. Aunque tiene una excelente pronunciación, la verdad. Le cuesta la gramática. ¿Cómo? Usted le hace los deberes. No para nada. Para nada. En el contrario, yo soy la que lo presiona a hacer y hiciste la tarea. Sí, pero es que espérate. No, hace la tarea, porque después no sé qué. O sea, como uno de docentes sabe, ¿verdad? Que pues hay que entregar la tarea. O sea, yo estoy ahí presionando. Yo soy el, ¿cómo es? Como la mamá en la casa, hace la tarea. Yes, I am like that. Bueno, thank you very much for being here. Thank you very much for connecting on time. Gracias por conectarse a tiempo. Saben de que al momento ya llevamos alrededor de 5 minutos de clase. Bueno, más que todo de bienvenida, ¿verdad? La plática, lo menos y eso, ¿verdad? Hay que hacer algo que se llama en inglés y en, de hecho, para los docentes se llama building rapport.
O sea, construir esa relación con el estudiante, que aparte de enseñar, es muy bueno construir esa relación. Ahora, we're going to start with today's class, porque ya saben de que a las 8 tengo una clase, así que me tengo que desconectar unos 2 minutitos antes para poder ir a la siguiente clase. Que de hecho, yo en la mañana tuve un problema. Subí el video de esta clase a las 2 clases y luego se me hizo un solo desorden. Así que tengo que concentrarme más en lo que estoy haciendo. I have to pay attention to it. Last class estuvimos practicando occupations in English, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito de eso y un poquito de grammar today. I'm gonna go with attendance first. Let me see. Yeah, this is your attendance. Today. It's Tuesday. Yes. Ok, ya saben decir present o I'm here. Los micrófonos apagados. Solamente cuando ustedes vayan a decir present o I'm here, los encienden. Alicia Pérez Gavidia. Presente, mis. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Present, Miss. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Eda Margarita Flores Martínez. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Glenda Lisset Guzmán Morán. I am here, Miss. Gustavo Alexander Galvez Palacio. I am here. Aide Elizabeth Castro del Cid. Present, Miss. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero. I am here, Miss. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. ¿No está Stephanie? Ok, bien. Antes de iniciar la clase, quiero dejar claro algo que no sé si se los dije el módulo pasado, pero se los digo casi siempre a mis estudiantes, y es lo siguiente. Cuando ustedes están recibiendo clases en línea, mucha gente tiene esta percepción de que las clases en línea no son como las clases presenciales, por esto, por lo otro, y porque no hay contacto con el maestro y así. Las clases en línea no se sienten igual que las presenciales si usted no se involucra como en una clase presencial, ¿ok? De lo contrario es lo mismo, yo lo he comprobado, y para mí incluso es mejor la virtual, porque se lleva un control más exacto. Ahora, la clase que ustedes están recibiendo en este momento es diferente para cada persona que la está recibiendo. Si usted tiene la cámara encendida, si usted tiene un cuadernito ahí donde va anotando, si usted va tomando capturas, si usted va pues trabajando a la par de lo que yo voy haciendo, si usted pregunta, si usted participa, su clase es de una manera. Pero si usted tiene cámara apagada, micrófono apagado, no participa, no escribe y está acostado en el sillón o está haciendo algo completamente diferente fuera de la clase, ¿cree que tiene la misma experiencia que la persona que acabo de poner al principio?
Entonces, y ahí ya está fuera de mis manos, ¿cierto? Porque ahí ya no es algo que yo voy a hacer de mi lado, sino que es algo que usted hace de su lado. De mi lado, pues está toda la disposición de explicarles. Si me vuelven a preguntar, vuelvo a explicar. Si no entendieron algo, vuelvo ahí. La pronunciación, enviar los audios, estar pendiente de ustedes de esta manera. Pero si ustedes no me permiten entrar ahí donde están ustedes, ahí en sus casas, ahí a su área de estudio, entonces no voy a poder hacer algo mágicamente, ¿verdad? Así que esto es un compromiso de dos partes, de la parte que está acá, que es la mía por enseñar, y la de ustedes, que es la de aprender. Así que aquí todos están teniendo una experiencia diferente, todos y todas. Yo sé que tenemos distractores como que el niño se cayó y está llorando, como que el vecino allá está gritando al otro lado, que algo está pasando en la colonia. O sea, hay muchos distractores. Pero mientras más, miren, yo aquí tengo esto y aquí hay muchas cosas pasando a mi alrededor, pero esto me aísla. Son los auriculares más aislantes que encontré, así que a mí me aíslan de todo. No existe nada en este momento que no sean ustedes. Incluso esto, acá hay alguien lavando platos, acá hay alguien haciendo vía afuera, aquí hay un perro ladrando, pero ustedes no escuchan porque acá tampoco lo dejo que lo escuchen ustedes porque no quiero que se distraigan. Así que es un compromiso de ambas partes, de que ustedes estén involucrados y que yo esté involucrada en la educación de ustedes. Así que se los digo esto porque a veces hay personas que se quejan y dicen, no, es que yo no aprendo, yo no entiendo. Pues sí, pero estamos poniendo la atención que se debe y es ahí donde vamos a determinar cuánto vamos aprendiendo, ¿verdad? No es un regaño, es en general, lo digo siempre, porque hay muchas personas que siempre dicen que virtual no, pero es porque hay que involucrarse, ¿verdad? Ok, so we're gonna yes, you're welcome. So we're gonna continue with today's class. Nancy, ya vi. Ok, veo. O sea, a veces hay cosas del trabajo y se entiende, ahí se entiende perfectamente, ¿verdad? Pero esos son los interruptores. Ok, Noé. Vaya, ya le voy a pasar ahí la asistencia. Dinora me dice, Dinora. Y Noé, los que se han conectado. Ok. Yo siento como que me va a dar gripe. De veras. Y Carlos, Oscar. Tengo como cuatro compañeros que les ha dado gripe, calentura, diarrea. Tenga cuidado. Oh my goodness. Eso último sí no me ha dado. Pero sí. Cuídese. Si anda dando. Yo no sé si es lo del clima. Para mí es como este montón de viento, polvo y así. Y un calor bien raro. Ni usted es alérgica, ¿verdad? Es algo así. Sí, es algo así. Pero yo estoy tomando puras pastillas para la gripe porque sí, like, me afectan. Bueno. Es que si es alergia es la loratadina. Sí, sí, es, pero también. A mí me las quita. También me arde la garganta, entonces no sé. Para la alergia, lo que es bueno, Miss, es la clorheferinamina, y esa le ayuda a usted por la alergia. Lo malo que es así, duerme. No, si ayer me tomé, después de terminar de dar la última clase de la 10, me tomé una clorheferinamina, como media hora antes de terminar la clase, porque ya no aguantaba, y me tomé después Pirogrip noche, porque pues me quería tomar la Pirogrip noche también por si era gripe. Miren, pegué una dormida en la noche, o sea, es la noche más tranquila que he tenido en mi vida, pero bien drogada. ¿Nunca ha consultado por eso, Miss? Porque sí le podría hacer daño tomar demasiadas pastillas para la gripe. Yo se lo digo porque yo también soy súper alérgica. Yo padezco de muchísimas alergias, entonces constantemente estoy tomando medicamentos. Pero los que son antigripales sí le pueden afectar como a largo plazo si toma demasiados. No, eso lo tomé ayer. Yo literalmente no es que ando tomando cada rato, pero sí, yo tengo rinitis crónica. Ah, ok. Yes, sí, estamos iguales. Yes. Yo tengo sinusitis crónica. Ya no somos del material estamos de antes. Ya no nos funciona muy bien la nariz, así que... Yeah, correct. Es raro, una receta para dormir. Ajá. ¿Cómo? Usted nos dio una receta para dormir ahora. Yo le di una receta para dormir. Sí, tomarse la clorfenamina y la pirogrip. No, pero no vayan a hacer eso. Eso lo hizo porque me sentía mal. No se vayan a meter esas cosas. No. Ya me imagino todos los días agarrando eso y después con problemas de hígado, de riñones, de todo disfuncional por dentro, hipertensión. No. Eso fue solo ayer que me sentía re mal. Ok, muy, muy, muy mal. Pero solo me voy a tomar una loratadina y me voy a ir a dormir. Ok, so we're going to continue.
Con ustedes no tengo que hacer lo que en la escuela, decirles, me duele la garganta. ¿No quieren que venga a la escuela? Porque me duele la garganta. Déjenme dar la clase. Ok, so we're gonna go here. And we had this vocabulary yesterday. I sent you an audio to the WhatsApp group. And I'm gonna continue with pronunciation one more time today. Just surgeon, nurse, doctor, businessman, o para mujer, businesswoman, secretary, painter, detective, chef, waiter, y para mujer, ¿cuál les dije que era? Mesero. Waitress. Waitress, ¿verdad? Para mujer. Waitress. Y sí, es mesero. Bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop. ¿Qué dijimos que era bellhop? Botones. Exactly. Botones. Police officer, boxer, y mailman, ¿verdad? So these are the professions that we have here. Yo sé que tenemos más profesiones, but these are like some basic professions. So I would like you to send me to the chat what professions of this you like. Me gustaría que envíen el chat cuál de estas profesiones les gusta o les habría gustado ser, ¿ok? Envíenmelo al chat. O incluso de niños, si querían ser astronaut, you can write astronaut. That's fine. De hecho, hay un salvadoreño astronauta, creo que hace poco siguieron anunciando eso. Un boxer, ok. Perfect. Cuidado ahí el chiquitín, ¿verdad? Tu mami quería ser boxer. Doctor, flight attendant. Doctor, chef and detective. Okay. Architect. Okay. Teacher. Okay. Flight attendant. I'm a bartender. Oh, okay. Perfect. Carlos. Pilot, want to be a chef, okay. Doctor or astronaut, doctor, perfect. Detective, okay. Yo también quería ser detective, pero luego vi el país en el que viví y dije, nah, como que no me parece. Así me parecía a mí, yo quería ser policía o detective, pero cuando las maras mandaban. Yeah, yo no. A mí hasta me cuesta decir eso que acaba de decir usted. Todavía no me sale de la boca decir esa palabra. Yo ya les perdí el miedo, la verdad. Ya, ya no valen. No, yo todavía ahí. Ese miedo, esa frustración, no. Los muchachos dicen por acá. O mi abuelo les decía los tenis blancos. Aquí los niños, les decíamos en la empresa. Aquí le dejaba el dinero a los niños. Oh my God, no. Yo trabajo en telefonía. Ajá. Se imagina, cada colonia tenía que ir yo, porque era supervisor, a pagar. My God. No. A mí todavía me cuesta. Ok, so, yo hubiera querido ser detective. Porque me gustaba mucho eso de Investigation Discovery, ver cómo esas las siempre. Yo decía, en el país que vivo voy a ver una cantidad de cosas y me voy a traumar. Pero también me hubiera gustado ser businesswoman, aunque por ratos no soy. Ahí emprendemos por ratos. Pero finally, I am a teacher. Ok, perfect. Ok, we're gonna continue. Wait a minute. Vale, le voy a hablar de dos habilidades de lectura, ¿okay? Esto a grandes rasgos, no se ve muy bien ahí, pero a grandes rasgos les quiero decir que hay dos habilidades, una que se llama skimming y la otra que se llama scanning. El skimming es leer un texto, read a text quickly, rápidamente, en general, como ver el tema,
el topic, the meaning, puedo, no leo cada palabra. Ahí hay unos audios activados, no vayamos a decir algo, ¿verdad? Miss, I have a question. Yeah. Bueno, how do you say in Spanish, what is skimming, what is scanning? Do you want me to translate the skimming and scanning? Yeah. Skimming, yo lo traduciría como leer a grandes rasgos, y el scanning, un escaneo. Okay, thanks. Okay. So el skimming va a ser hacer un pre-reading sin poner atención a detalles, sino que como, voy a ver el tema, voy a leer unas cuartas oraciones, ver de qué trata. Eso lo puedo utilizar para saber la idea general de algo. Es como un vistazo, tomémoslo exactly, así. Exactly. Oh. Now, scanning es lo que nosotros hacemos, dice reading a text quickly in order to find specific information. El scanning lo hacemos mucho cuando usamos un diccionario. Bueno, antes, porque ahora solo en el teléfono y ahí lo encontramos. Pero, por ejemplo, si yo voy a buscar una palabra en el diccionario y la palabra inicia con S, voy a empezar buscando desde la letra A. Me voy rápidamente a la S, ¿verdad? Luego, si la palabra es serpiente, yo no voy a empezar a buscar S-A, no, me voy a ir de una vez donde diga S-E, ¿verdad? Serpiente. Entonces, eso es el scanning, como ir a buscar algo detenidamente. Pero solo ahí, no es que voy a leer todo el texto, sino que voy a ir a buscar la información en específico. Another example of scanning, otro ejemplo de scanning, es cuando ustedes, por ejemplo, ven una biografía. So when you see a biography, you don't go, si me dice en qué fecha murió, no va a leer todo el texto. Simplemente se va a ir ahí donde dice la fecha de defunción. Y rápidamente la va a encontrar. So that's the scanning. Buscar información in specifically, okay? So skimming and scanning nos van a ayudar a leer textos de una manera rápida. And these abilities you can develop in English as well as in Spanish. Pueden desarrollarlas en inglés también como en español. Okay. Bien, aquí quiero darles otro tema de pronunciation. Son temitas cortitos. Dice reduction of do and does. ¿Cómo hacer la reducción del do y de el does? Dice, do you. Cuando tenemos preguntas así como estas que son open questions, voy a pronunciar el do you de una sola vez. No voy a pronunciar where do you live, sino where do you, ¿ven? Una sola pronunciación, como que fuera una sola palabra, ¿ok? Do you. Where do you live? Where do you work? Where does he run? Does he, ¿ven? Does he, no digo does he run, sino como que fuera una sola palabra. Eso hace que la lectura sea un poquito más rápida y que podamos pronunciar de una manera más nativa. That's why, for example, when we listen to someone speaking English, cuando escuchamos a alguien hablar inglés, se siente como que estuvieran hablando de corrido, right? Y como que no hubiera una división entre palabras, pero sí la hay. But that's why we do it. Do you? Do you? Does he? Ahí desde sus casas, sin activar micrófono, repiten después de mí. Where do you live? Where do you work? Why does he run? Ok, aquí vamos con la siguiente pregunta. ¿Cree que las personas que respondieron y las que no respondieron están recibiendo el mismo nivel de capacitación? No, ¿verdad? No, tenemos que estar involucrados porque no es que yo, ustedes no son chiquitos, yo no tengo que decirle, vaya mi niño, venga, repita, ustedes ya saben por qué están acá. Bien, dice aquí, las preguntas del presente simple. Ya vimos el presente simple como el do, el does, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Las preguntas, cómo se abren preguntas. Ahora vamos a ver el presente simple con las WH questions, que era lo que decíamos anteriormente. So, this is what we're talking about. Like a couple classes ago. For example, if I have this question, do you work? Solo me pregunta, ¿trabajas? Yo voy a contestar, yes, I do, o no, I don't. Pero si me pregunta, where do you work? ¿Qué me está preguntando? ¿Dónde trabaja?
¿Dónde trabaja? Acá yo no voy a contestar con un sí, con un no. Acá, so I'm going to answer with a complete answer. Voy a responder con una respuesta completa dando el lugar. So I work, y vamos a hacerlo. I work at, y este es mi caso, inglés corporativo, right? For example, next question can be, does she play piano? Podría contestar acá, yes, she does, o no, she doesn't. Pero si yo pregunto, when does she play the piano? I'm gonna answer, she, y el verbo play. ¿Pero qué va a pasar aquí con el verbo play? Él le va a poner... plays. Yes. She plays the piano in the morning. On Sunday or on Sunday morning. Morning. El domingo en la mañana. Okay. So, I'm giving the answer. Tengo que dar la respuesta. Aquí me preguntaron dónde, ya puse el lugar dónde. Aquí me preguntaron cuándo, ya puse el cuándo. So, I have to give the answer. No solo es yes or no. I have to give complete answers. Tengo que dar respuestas completas. Okay. So that's how we do it. Quiero que me envíen un ejemplo de pregunta abierta con su respectiva respuesta al chat, siguiendo esta misma estructura. Ya saben, do, subject, verb, y acá al inicio la WH question word. ¿Me lo envían al chat? Voy a estar esperando. Recuerden, son open questions. Preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Empiecen con WH question words. Y que sean con el do, no del presente continuo. Siento que algunas personas no están presentes aquí en la clase. Where do you study? I study in college. Yeah, I'm studying. Where do you go to school? Voy a elegir a alguien al azar que me lea su pregunta y me dé su respuesta. Ok. Okay. Vamos a ver. La primera persona que vamos a elegir es Kevin Eduardo. Hello, miss. Su primera pregunta, ¿cuál sería? Ah, yo puse, where do you sleep? Where do you sleep? Y la respuesta sería, no sé, se me vino a la mente rápido. Uh-huh. I sleep in the car. I sleep in the car, okay, okay, that's okay. Okay, next, si lo mandan enojado a dormir en el carro, ¿verdad? Esperanza Isabel, tell me your answer. Or I mean your question and answer. Tiene que encender el micrófono, please. Creo que me equivoqué, usted me corrigió. Había puesto studies, creo, y es... ¿cómo es? Study. Study. Okay. Where do you study? I am studying the college. I study in the college. Excellent. Thank you, Esperanza. Okay. Gustavo Alexander. Okay.
Yo no he escrito al chat, pero tiene que ser solo con where o when o diferente. Con cualquiera de WH, pero que sea en presente simple, ¿verdad? Ok. Where do you room in the morning? I room in the morning on the street. On the street, okay. Es run en lugar de run. Ah, okay. Run. Okay. I room in the morning. Okay. On the street. Okay, in the morning. Okay, perfect. Vamos a ir aquí con Diana. When do you go to school? Okay. The answer? I go to school twice a week. Okay. Glenda. Where do you live? Mm-hmm. I live in Apopa City. Okay, perfect. Thank you very much. So you see, the questions and answers are not very complicated, but you have to distinguish. We have the open questions and we have the closed questions. The open questions, we're going to open them with WH question words, and the closed questions, we're going to open them with do or does as an auxiliary, okay? So I have here a conversation. Yeah, tell me. A mí me hizo falta, digamos, cuando yo puse where do you run, no sé si era on the run at the park o at park, sería en el parque, on the run, on the park. In the park. Yo, in the park. Yes, in the park. Yeah. Recuerden que in es algo que tenga como la división, donde podemos distinguir dónde es la división. Orlos Oswaldo. Ya que me doy una duda. La question, my answer es también escrita. Yo se lo envié privado. Ahorita lo reviso. Where do you study English? But la pregunta sí. La respuesta solo le va a quitar el I am, solo el am, y solo dejar I study English en inglés corporativo. Solo el apóstrofe y la M le quitaríamos. Ok, gracias. Thanks for the question. Yes, ok. So we're going to continue and we're going to watch a video with a conversation. Miss. Yeah. Ay, yo también envié dos preguntitas. No sé si están bien. Ahí me dice después, por favor. Dos o tres en privado. What do you una drink? Pregunta más. I drink one coffee. What do you drink? Sería ahí, ¿verdad? What do you drink? Sí, porque me dijo, where do you drink? Si me hubiera dicho el lugar, sí, ¿verdad? I drink at a café, ahí sí hubiera estado correcto. ¿Ok? Bien, vamos acá. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled He works in a hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now. So we're going to practice this conversation. Es interesante porque se dieron cuenta que trabajan, están hablando de las mismas personas, ¿verdad? Setting. I would like to get started by listening to a conversation titled He works in a hotel. Pay attention to the pronunciation. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it?
Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Ahí no tendría que ser actualmente, tendría que ser en realidad. Porque actually significa en realidad, no actualmente. Okay. Voy a leer la conversation yo para ustedes. Vamos a ir a practicarla. Tenemos open questions acá. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Right? I'm going to send you the audio to the WhatsApp group. Miss. Ay, okay, dígame. Es que iba a mandar el audio. Ah, ok, ya pues envíenlo. No, ya lo corté, dígame. Okay, es que Ángela en la 4 decía how does he like it o like, nada más mencionó. Ahora sí, like it. Like it. Like it. Recuerden que ayer les explicaba, oh, no sé si fue con, no fue con ustedes, fue con el otro grupo, que cuando tenemos estos object pronouns, que son los objetos que van al final del verbo, se mencionan de una vez juntos. Like it, no like it, like it, ¿ok? Voy ahí con el audio. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, so we're gonna go and practice this conversation. Pero a practicar de verdad la conversación, no estar haciendo otras cosas, ¿verdad? So we're gonna go and we are gonna practice for sure a lo que vamos, right? Kevin Eduardo, dígame. Miss, ¿cómo es que se dice bien? Interesante. Interesting. Interesting. Yeah. Okay. Interesting. Glenda, usted está de todos los dispositivos, ¿verdad? Yes. Bye. Para mandarla a la misma sala. Siempre recuérdeme eso si no me acuerdo yo. Ok, Miss. Ok, let's go to practice. Sí, pero si nos puede poner para compartir. Yeah. Aide, le mandé la invitación.
your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza? That's fine. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Pechos, solo una pronunciación ahí. No es hotel, es hotel. Hotel. No, hotel. 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 Va, hotel. Pero suavecito, suavecito. Hotel. Hotel. No, no, no. No bajo, no volumen bajo. Significa así. Hotel. 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 Yeah. Hotel. Hotel. Yeah. Hotel. Y también ahí donde dice agent es agent, ¿ok? Agent. Agent. Yes. Agent. Correct. Thank you. Thank you. Ok, entonces ahí vamos. En este que dice también agent. Dex agent. Dex lo que agent. 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 Ah, agent. Agent. Okay, thank you. Agent. Agent. Okay. Hotel, ¿cómo lo dice usted? Hotel. 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 Okay. Es que la teacher le oigo hotel. No, la teacher aquí está y la teacher dice hotel. 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 Yeah, hotel. Thank you. Gustavo está ahí practicando con ustedes. Es que no es que se le apagó el teléfono. Chiche. Hola. Es que es en el grupo, en el teléfono que tengo, estoy en el grupo, se me apagó por la carga. Entonces no tengo la conversación y no pude tomar captura. Ah, pa, ahorita se las comparto. Thank you. Ahí sí. La otra esperanza, ready. Ahí está. Thank you. Hey, thank you. Thank you. Gustavo y Esperanza. Ok, entonces. ¿Qué pasó? Se fue la. Le tenía que tomar café. Quiero ver. Vaya, tomen la isla de nuevo. Ahí. Entonces, ¿con quién me tocaría practicar? Pero, tómale. Sí, ya le tomé. Es que, Ok. Mientras no está llamando. No, va. Si no. Quieren, aprovechamos, porque al oírlo también nos sirve. Que sigan las otras compañeras. ¿Sí? Adelante, sí. Compañera. Vale, ahora. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother work in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it?
Okay, we're gonna do one last activity. Una actividad y esta es la última. Y vamos a ordenar estas oraciones. We're gonna place these questions in order. Les voy a mandar el link acá. Ahí está el link. ¿Y qué vamos a hacer? The only thing that we have to do is this. Poner en orden esto. What you play do. ¿Qué va primero? Siempre la WH. ¿Luego qué va? Do. Do. ¿Luego? You. You. ¿Luego? Play. Eso es todo lo que van a hacer. You see? Solo son 8. Le van a dar terminado. Comprobar mis respuestas. Y ahí está. Mire. Correcto. Y me manda la captura de la nota que tienen. Ahí tienen el link. Vamos a trabajar en ello. Es la last activity. Es la última actividad en la que vamos a trabajar. ¿Se entendió? ¿Do we got it? Yes. Ok, yes. Perfect. ¿Dónde está el link? Ahí lo mandé aquí al chat. Ahí búsquelo en el chat de aquí. Ah, vaya. Es que no ha caído nada. ¿No les aparece? Ah, a mí no me aparece. Yes, Miss, sí, ya sí, estoy trabajando. Sí, aparece. No, no aparece. Lo voy a volver a mandar. No aparece. Miss. Lo voy a volver a mandar. Hoy sí ya me parece. Ok, Miss, vamos, dígame. En los espacios que está ahí se puede trabajar, ahí se puede escribir. No, se mueve, se tiene que mover. Se tiene, es para ir moviendo eso, no es para escribir en espacios. Ah, ok, ok, es ya sí, ya entendí. Ya entendió, okay, perfecto. Eso lo vamos a hacer ahorita, cada quien individualmente. No, a grupo voy a mandarlos ahorita. Miss, y habilita para compartir pantalla. Ya está. Hello, hello, ahí están las invitaciones para que se puedan unir. Ya vamos a salir.
Okay, it's time to go. Parece que se fue volando el tiempo. It seems like it went flying. Pero solo quiero confirmar si se me conectaron las personas que no estaban al inicio, que serían Eda, Margarita. No sé si se conectó Eda. Se conectó Riquelme, ¿no? También me faltó Irma. Kevin Eduardo. Yes. Ahí está, ok. Y tengo Roxana Gabriela. No está. Y Stephanie Brenda Lee. Tampoco está. Ok. Bueno, eso sería y me tengo que ir corriendo. Bye bye. Take care. Bye. Goodbye. Thank you. Bye.